Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy os traigo dos trabajitos que quiero que veáis cómo están hechos. Este es el marquito, cuando lo enseñé en el hall de compra, lo compré en Alejo, venía sin luces, las luces se las puse yo y os voy a enseñar pues cómo le puse las luces, que son LED, que compré también en Alejo, la había en azul y la había en amarilla. En este caso yo le puse las azules. Venían, son ristras de 20 luces. Y yo las partí por la mitad, bueno, la mitad, a este lleva 12, creo, 12 luces. Entonces, para meterla, despegué la tapa de atrás, medí la anchura de la parte de arriba donde le iba a poner donde va encajado el tapón de los LED, donde van las pilas. Le hice un taladro dependiendo de la anchura de la madera, para no partir la madera, hay que ir con tiento para que no cargársela. Ahora le meto una broca redonda y despacito, pues para darle justa la medida del tapón de los LED. Pedí el tapón de los LED y entonces cogí la broca y ahí estoy pues taladrando, que se me mueve un poco, falta de experiencia, ¿veis? Y ahí le estoy dando para hacerle el agujero donde irá el tapón de las pilas donde van los LED. Esto es que, claro, había que comer, entonces mientras se enfría el taladro, pues ala, la barbacoa. Aquí ya en casa, ya con los LEDs puestos y la tapa de atrás pegada, le hice un marco dorado de cartulina dorada, le eché cola de encuadernar y le hice este marco dorado. En la parte de arriba y los costados y la parte de abajo lleva papel pegado, que no está en el vídeo. Y ahora a continuación pues le pegué estos borlones rosa alrededor con el pegamento térmico, tal que quedó así. Había que ponerle algo más y entonces le puse esa especie de ramaje o como paja seca, pues se lo pegué con pegamento térmico, le pegué una florecita ahí en la esquina, ¿eh? Iba a taladrarle, pero iba a hacer unos de esos, pero al final unos troqueles, pero al final decidí ponerle un lacito de organza y la palabra explore, también le puse en la esquina perpendicular a la de las flores y esa perlita ahí, y así quedó. Yo creo que me quedó muy cuco. Este es un sello que estuve pintando el otro día de Prima, de las princesas de Prima. Y aquí estoy haciendo el farolillo para el jardín. Entonces, como había que meter esa caja dentro del farolillo y no me gustaba, entonces mi marido me enseñó a desoldar y a soldar con mucho cuidado. Ahí estoy quitando, estoy desoldando los cables de la caja de las pilas con mucho cuidadito, porque la caja es de plástico y el soldador también quemaría la caja de plástico. El soldador que quema como un demonio, que tenga
poco voltaje, hay que tener mucho cuidado porque te quema. Entonces, con mucho cuidadito, mi marido me estaba ayudando, me estaba diciendo cómo se hacía. Ahí estamos desoldando, ¿ves? Ya hay uno quitado y ahora a continuación quitaré el otro. Hay que tener ahí mucho tiento para derretir el estaño con la puntita del soldador. Yo quería meterle mano a la puntilla, pero claro, quema mucho. El mismo calor te echa para atrás. ¿Veis? Ahí estoy aguantando el cable para desoldarlo. Que después lo volveré a soldar. Y ya los cables van por dentro del farol cuando lo vuelva a soldar. Y el farol pues lo cojo abajo o encima con un poquito de velcro o con la cinta que os enseñé el otro día, que pega muy bien, que es muy fuerte, y lo pego. Creo que este va pegado abajo del farol, ¿veis? Hay que tener mucho cuidadito. Ahí ya está desoldado, ahora se tira un poquito del cable y sale, ¿veis? Y ya la parte de abajo, ya eso se puede poner con el velcro en la parte de abajo. Se saca el cable por uno de los agujeritos. Ahí ya está decorado el farol. Hice dos. Este con un adamacho o un adito con flores, ¿veis? Y este que está sentada, le puse un trocito de rama de un árbol que yo tengo, que es de un peral, y la senté allí al hada. Estos son dos, los dos más grandecitos que tengo. Puse unas flores rosas, esta le puse mariposa. Le puse abajo pajita en verde del Teddy que compré. No hay peligro porque los LED no calientan, así que lo podéis poner porque no se calienta ni se va a prender fuego ni nada. Y nada más, así quedaron. Subí la foto a Instagram, está en la parte de atrás de la que está sentada. Y esto han sido pues mis tres trabajitos. Espero que os hayan gustado y animaros, porque no es difícil de hacer y queda muy chulo. Cuidaros, chao.